Buenos días. Este es un informe especial. Buenos días, compañeros en el estudio principal. Buenos días, televidentes de HCH Televisión Digital. Muy bien acertado su comentario, porque estamos en un lugar que se construyó como un canal de alivio para que el municipio de La Lima no estuviese en peligro. Y hoy no es la misma realidad cuando se construyó. Estamos ubicados exactamente en el canal de alivio Maya, uno de los canales que, como lo repito, se construyó para hacer un alivio para el municipio de La Lima, y hoy más de 100.000 pobladores están en peligro y vulnerables ante la llegada de las lluvias. ¿Y por qué se los digo? Porque este canal de alivio que conecta con el río Chamelecón pues no tiene el mantenimiento correspondiente, no tiene la construcción de sus bordos de contención, ni tampoco el dragado respectivo que se prometió después de los huracanes. Aquí aproximadamente hay unas 40 o 45 colonias que están en peligro y unas 100.000 personas. Vamos a tratar de dialogar con las personas que están ahí arriba para que nos puedan dar la impresión sobre lo que significa el mantenimiento de este canal Maya y por qué realmente no se lo han dado, porque se lo ha quedado en promesas, amigo. Imagínese, un canal Maya que sirvió de alivio o que serviría de alivio para el municipio de La Lima no está en este respectivo mantenimiento, y ustedes en preocupación por las lluvias que se vienen en camino. No, hermano, yo le voy a explicar algo. Okay. Aquí el municipio de La Lima y San Manuel no se preocupan por nada. Aquí solo son promesas, solo vienen, los medios limpian, lo reparan un pedacito a donde se mira la gente, de lado a lado. Y de ahí se olvidaron. Sí, vemos que está destruido prácticamente, no hay un mantenimiento correcto. Hay unas partes que están cortadas. Este es un informe especial. Va a haber el dolor cuando venga una llena de repente, de toda la gente. El fantasma de las inundaciones. Sí. Aquí los patronados no se preocupan por nada. Aquí las municipalidades no se preocupan por nada. Aquí no se preocupan por nada. Así que está bien claro. Bien, muchas gracias a este caballero que se ha acercado para que nos pueda dar esta impresión. Vamos a tratar de caminar un poco para darle una mejor panorámica y vean de lo que estamos hablando en realidad sobre la construcción o la reparación de este canal Maya, el canal de alivio que resiste o resistía todas las inundaciones para el sector y las colonias aledañas, incluso al municipio de La Lima, bien lo decía el señor también, San Manuel. No hay reparación, no hay construcción y tampoco hay dragado de este canal de alivio Maya. Kevin, si podemos hacer la panorámica para que observen los televidentes y que observen nuestros compañeros en el estudio de lo que estamos hablando, porque usted lo ve inofensivo, usted ve que no da problema, pero cuando las lluvias y las inundaciones atacan el Valle de Sula, es increíble. El agua sobrepasa este puente, y este es el motivo por el cual La Lima y San Pedro Sula, en las inundaciones, este puente es cerrado, porque representa el 60% de peligro para las inundaciones de todos estos municipios. Qué lastimoso que estamos a pocos meses de la llegada de las lluvias y que realmente pues a estas personas de La Lima no se les ha podido reparar este canal de alivio Maya. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía, retornamos a los estudios principales. Bueno, muchas gracias, Nahum. Ojalá que reparen todo esto, o sea, si las lluvias ya vienen.